empezar. Porque, empezar un stream de eso no es tan fácil, ¿no? Tienes que tenerlo como todo preparado y yo no sé cómo le funciona al resto de la gente, pero el OBS me pierde las fuentes que, o sea, el rollo que tengo para poner música, pues no lo encuentra nunca. Oh, pero ¿por qué no lo encuentras, criatura? Se ve que debe ser demasiado. Entonces, a ver qué ponga aquí, qué es lo que hay. Aquí está lo que he hecho. Vale, yo creo que con esto va que chutaca. Y que ya puedo. Y que ya, joder, me he hecho daño de verdad el poder. Menos mal que de la otra mano, pero. Pero venga, entonces. Vamos con el Royal. Voy a poner música. Que mientras funcione, pues fetenen. Esto creo que me queda sin batería. A ver. Voy a poner un poquillo a cargar. Que. Entonces. Vale, estoy con. Estoy haciendo un penpot porque lo de Figma es el horror. Estoy haciendo en penpot mi librería de componente y mi rollo y la música tampoco me convence del todo, ¿eh? Si pongo otra cosa que mole más, esta va a ir suficientemente bien. Venga, entonces. Hoy es que me apetecía trabajar un ratillo así por gusto y me estaba haciendo la página de abajo. Aquí lo que pasa es que estoy poniendo los. Entonces, este dibujo lo hice con Adobe Fresco, que lo puedes exportar como vectorial, pero si no te lo exporta como un PSD y con un Pixelmator lo puedo abrir y simplemente sacado a la criatura. No, pero no quiero que me lo guarde. O sea, no sé si quiero que me lo guarde, lo voy a minimizar. Porque no sé si quiero que me lo guarde. Luego me he terminado de hacer otra tanda de iconos que quería, ¿no? Lo voy a poner así que se va a ver mejor. Estos tres, el de Twitch, el de Mastodon y el de PixelFed, no existen en la librería que estoy usando. Ni el de Ko-fi. Que para quien no lo tenga en mente. Ko-fi es un poco. No sé lo que se va a ver. Igual no es lo que yo quería, ¿no? Pero bueno, que me da igual. El icono de Ko-fi en la taza no tiene más, pero claro, en la librería esta que estoy usando, pues no, eso no lo tiene. Lo que pasa es que sí que tiene una taza y tiene un corazón, entonces me tomo la libertad porque sí de modificar la taza un poquito, la taza para quien quiera verla. No, y como. La taza es esta. A ver si lo puedo poner que se vea un poquillo más grande.
Esa es la taza. Entonces le he hecho un piquitín más alta, le he puesto el corazón que tiene un poquitín más pequeño y ya está. Luego me he hecho un icono para... He buscado un icono de un libro. Esto es un libro abierto, pero yo lo voy a utilizar como si fuese un cómic. Cuando sea un videojuego, esto lo puedo utilizar o para cosas que estoy escuchando o cuando tengo un audiolibro o similar. Cosas que estoy viendo en la tele o donde sea, y ellos tenían un icono de un móvil y yo le moví un poquillo así y me he hecho un icono de un tablet. Y entonces todo eso lo he metido en mi Roger. Entonces los iconos están aquí. Ahora mismo todavía están desorganizados, pero aquí están mis iconos. Voy a ponerlo un poquillo más grande que luzcan un poco más. O sea, mis iconos que no son míos. Este sí, porque lo he hecho yo. Y ese también. Y ese también. Y el... Y este también lo he montado. Lo he montado yo, pero por... En este he utilizado los mismos de la librería porque... Porque me parece bien. Si no, habría dibujado una cosa muy, muy parecida, que es lo que pasó con Twitch. Esto... Estos tres, en algún momento creo que haré un pantallazo y se lo mandaré a la criatura y que lleva esto en GitHub y le diré si lo quiere. Si lo quiere se lo doy y si no lo quiere, pues nadie ha muerto. Y el de Coffee igual. Vale, y aquí tenemos el libro, el mando de la Play, el mando de la Nintendo Switch y un tablet con una casa de grande. Entonces la idea... Voy a poner aquí que se vea mejor. La idea es tener una cabecerilla. Aquí queda un poco raro, pero no pasa nada, porque esta cabecera en principio la estaba pensando en hacer gris. Pero me parece que queda como muy sosera. Entonces, posiblemente la ponga en amarillo y ya veré cómo soluciono esto. Seguramente lo que haga sea aquí en el Roger, este, como lo tengo, este elemento que además es vectorial, este, a lo mejor lo que voy a hacer es aquí hacerme un recuadrito, pero del color del amarillo, FFC00, y ahora pintar esto y decirle, oye, quiero que multiplique. Y ahora que está multiplicando, pues pillar qué color tiene y decir, ah, sí, pues... Pues este color. Y este color va a ser, pues, el que sea. Me da lo mismo, ¿no? Entonces ya se lo coloque y quizá lo genere así o no, o ya veremos. O sea, ahora mismo me preocupa... Me preocupa tirando a poco. Lo que sí quiero es pues tener los iconos. Este color de ahí tampoco me acaba de convencer, pero sí que en amarillo. Y lo que quiero es poner cosas que estoy haciendo, ¿no? Pues ahora mismo estoy... Esto lo he escrito mal. ¿Sabes? Pues lo que quiero es poner lo que estoy leyendo, pues si estoy jugando a algo, pues ahora mismo estoy... tengo el túnica media. Va a llegar a una parte que es demasiado difícil en modo fácil. y me agota un poco. O la serie que esté viendo, ¿no? Y quiero poner enlaces, pues por si alguien quiere verlo, ¿no? Pues si quieres leerte el cómic este, pues esto lo tienes en panel Syndicate, pagando lo que te dé la gana, y lo tiene en varios idiomas y tal. Yo me estoy leyendo este, el volumen 1, porque yo creo que compré los tres primeros o los dos primeros y el tercero me lo regalaron y luego lo otro se me olvidó comprarlo y tal, pero el otro día fui a la firma y joder, que molaba un montón y me lo compré. Entonces,
Lo que estoy haciendo es poner esto un poquito en orden, poniéndole unos iconitos de colores, pues para poder decir, pues estoy leyendo, no sé qué, pues cuando termine de leerme El Señor de los Anillos, pues pondré aquí el icono del audiolibro. Y hoy lo que estaba haciendo era poniendo los tamaños en condiciones, eso está a 24. O sea, estoy tomando de referencia pues lo que pues todo el trabajo que ya había hecho aquí, ¿no? Entonces, después de un H2 hay 32 píxeles como 32 soles, que eso en post tiene sentido, pero creo que aquí esto se quedaba demasiado larga, demasiado alejado, ¿no? O aquí a lo mejor sí que está bien, pero bueno. Esto debería estar a 24. Vale, pues este debería estar a 32. 24 son otros 2 y 1, 2. Y ya lo tenemos a 32. Y ahora vamos a mejorar esto y vamos a ver si lo podemos poner en tres columnas. Que me parece que en tres columnas va a dar para poquito. El icono no tengo muy claro si lo quiero dejar más grande o más pequeño. Esto lo voy a ir. Vale, esto no tengo que. Vamos a ver cómo muevo esto. Esto lo vamos a dejar aquí. Este lo vamos a centrar. Y vamos a ver. Aquí le tendría que poner algo de espacio. Un píxel es demasiado poco. Si hubiese justicia en el mundo, entre el H3 y el texto. Este es el H3. Hay 24 al menos. 32. Lo que pasa es que si aquí le pongo 32 queda muy. Aquí estoy poniéndole 16 y ya me parece. Yo creo que esto lo podía mover a 8, pero bueno. A ver. En 8 queda. Queda perfecto. Y sí, me estoy saltando las normas, pero es que son mis normas, joder. Si no me las salto yo, ¿quién se las va a saltar? Ve, aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Esto cuánto está? A 16. Pues vamos a ver si esto lo podemos. Si esto tiene sentido. A ver si esto tiene sentido. No, aquí no tiene sentido. Aquí esto tiene que estar a. Yo creo que tiene que estar también a 8. Ahí lo tenemos, a 8. Lo que sí que voy a mantener es los 32 de separación. Entonces voy a empezar desde abajo. Son 16. Y los tenemos a 8. Ahí está 32. Perfecto. Ahí está 8. Y ahora esto. Queremos que esté a 32, que son 1 y 2. Ya yo querría que hasta aquí hubiese 80. Esos son 28. Pues tengo que decirle a esta criatura que tenga 28 más. Y ahora, si hubiese justicia en el mundo, se tendría 80. Ah, no, porque este no está. Es que este tiene que estar abajo. Y ahí. Y ahora debería haber 80. Que son los 80 que hay aquí. Oh, aquí hay un montón más. Aquí hay 98, pero 98. Esto debe ser un error. Y la gente con los petardicos. Ten cuidado, no te vaya a explotar un poco en lo que viene siendo los morros.
116 son 96. Y esto tiene 98. Pues le vamos a quitar 2 y lo dejamos en 96, que tampoco está mal. Ahí lo tenemos. Aunque yo creo que esto un poquito más despacio no le haría daño. Ahora este lo vamos a hacer un poquito más grande. Lo vamos a poner en 96 más 24. Y más 24, ¿cuánto sería? 120. Venga, 120 yo creo que lo admite perfectamente. Entonces esto tiene 80. 80 menos 120. Pero restado. 80 menos 120 son 40. Simplemente le tengo que decir a este que tenga 40 más. Que es 80. Vale. Y aquí tenemos los 120. Como 120 criaturas. Y ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a organizar esto. Aquí estamos poniendo 32. Aquí yo creo que ya voy a poner también 32. Con ese. Este está a cuánto, 32 también, ¿no? Vale. Ahí tenemos 33, 32. Vamos a probar a ver si esto admite 2. Vale. Este y este lo alineamos arriba y luego lo alineamos al centro. Esto está a 0. Esto tiene que estar lo menos a 10. Aquí 16 lo admite. Y ahora, este y este lo tenemos que poner a 32 de este. Ahí está. Este lo vamos a poner a 16. Este y este están centrados. Esto lo vamos a mover. Y ellos tenemos 32. Y ahora este viene aquí. El separador este y tal, ya veré cómo lo pongo. Ahora lo he puesto aquí, ¿no? Y me gusta cuando está en línea, cuando no, ¿no? Y ahora, querría que esto estuviese. ¿Esto cuánto está? 120. Pues le vamos a poner 120 más 32. 152. Entonces, esto está a 519. A 519. 519 menos 152, habíamos dicho. 367. Vale, entonces a esta criatura hay que quitarle eso. Entonces, le quitamos esa. Y ahora le voy a quitar el grid para verlo bien. Y yo creo que... O sea, creo que hay algo que está mal, pero no lo veo. O sea, creo que son los iconos. Creo que los iconos están mal. O sea, que ese color no funciona o algo. Te lo voy a poner al 100%. Y en vez de ese color.
si a lo mejor es la separación. A ver, si yo pincho este, uy, si yo pincho este y ese y lo pongo en... Vale, he seleccionado los tres colores. Si lo pongo en azulito, aquí se hace un poco raro, creo que... O sea, los espacios no están mal. Lo que pasa es que creo que no se entienden. O sea, que a lo mejor aquí esto tendría mucho más sentido. Este está 4. A lo mejor ahí tendría más sentido, o a lo mejor tendría más sentido si incluso le doy el mismo espacio. A ver, aquí como se ve el espaciado bien. Están a 8, está a 16 y esto está a otro 16. Está a 16. Lo que pasa es que, ¿qué molaría? Pues que a lo mejor esto, ¿cómo se solucionaría? Pues a lo mejor que esto estuviese con igual que como están estos títulos. ¡Ay, que se ha roto esto! Aquí me gusta cómo está puesto. Pero a lo mejor aquí sí que molaría que hubiese, que el texto estuviese, pues, por ejemplo, en blanco. Y que hubiese un recuadro más tirando así, ¿no? Voy a poner el texto por encima. Este lo voy a poner del mismo tamaño que esto. Ahora le voy a sumar. Le tengo que sumar de ancho, le tengo que sumar como 16. Y ahora a este le digo que se mueva 8. Para este lo quiero dividido por 2. Número arriba, número abajo. Vale. Entonces lo vamos a duplicar y lo vamos a poner abajo con este. Y este lo vamos a poner así. Esto lo ponemos negro. Y entonces creo que ahora sí que tiene como mucho más sentido todo, ¿no? O sea, el recuadrado y todo esto borde ya. Habría que ver todavía los iconos cómo van a quedar, porque no me queda. Aquí así me gusta. Lo que pasa es que estoy poniendo todos los. Estoy poniendo todas las cosas interactivas de azul. Y no sé si tendría sentido que mezclase estos dos para que quedase como un recuadro donde estén los iconos. O quizá los iconos debiesen estar por debajo y esto pegado. Eso no lo tengo muy claro todavía. Me refiero a algo. A ver, si puedo marcar eso y eso y eso. O sea, esto a lo mejor podría quedar así. Y quedaría guay. Y a lo mejor los iconos podrían estar aquí. Pueden encontrarme en no sé qué, no sé cuánto. Pero incluso a lo mejor quedaría guay incluso una cosa como esto. Eso me gusta menos.
Pero esto no me disgusta. A lo mejor sí que puedo, pues, a lo mejor poner el muñeco en el centro, ¿no? O queda más como título y los iconos podrían estar, pues, aquí abajo. Aquí no me disgusta, lo que pasa es que se me hace raro. Creo que esto queda muchísimo mejor. Lo voy a agrupar. Y voy a probar a hacer lo mismo aquí. Y los iconos ahora veré cómo lo... ¿Te lo estás saltando todo? No. ¿Y sí? O sea... No y sí. Entonces, ¿ahora qué quiero esto? Quiero sumarle 16. Y ahora quiero seleccionar el texto, que no tengo ni idea dónde está. Pero creo que lo puedo seleccionar y decirle que me lo ponga delante, arriba de todo. Ahí está. Voy a volver a poner esto y esto. Le voy a decir que me lo... perfecto. Y ahora voy a mover a este 8. Igual. Texto blanco. Incluso amarillo quedaría guay, pero voy a poner blanco. Esto lo voy a poner del negro. Lo voy a duplicar. Al primero le voy a decir que me lo divida por dos. Esto está mal, pero me da igual, porque es como solo para probar. Y este se va a quedar como hasta aquí. Y este lo voy a bajar hasta aquí. Y ahora, Paco, Paquito y Paquín. Lo voy a poner abajo de todo. Sí, creo que queda un poco mejor. Y con este vamos a hacer lo mismo, a ver si este lo admite. Menos mal que no llamamos José Carlos, porque si no, no cabe. Entonces, esto lo que pasa es que lo vamos a hacer directamente ya de abajo. Entonces vamos a hacer Entonces, el texto arriba. No, flip vertical no. El texto arriba y en blanco nuclear. Pero de este. Ahora, este va a ir... A ver, chat. Este va a ir aquí. Hay algo que estoy haciendo mal. Ahí. Correcto. Ahora le vamos a sumar eso 16. Y 16 son... Aquí son 16, son muchísimo. Vamos a probar a restarle 8. Y ahora este lo vamos a mover 4. Este lo vamos a poner negro nuclear. Lo vamos a duplicar. Y este vamos a decir, mira, te vas a quedar como por aquí y vas a medir la mitad. Y tú te vamos a hacer más chiquitico. Hasta ahí. Y ahora cogemos los iconos y los movemos. A lo mejor queda ahora demasiado espacio, que no me parece mal, pero creo que queda más chulo así. Y los iconos los voy a poner aquí abajo. Entonces, vamos a por esto, que va a ser la diversión. Vale, yo quiero mover esto. Y aquí a lo mejor sí que los puedo poner en azul, o puedo utilizar el mismo sistema que he utilizado
que he utilizado aquí. Gris sobre, azul sobre gris. Que también lo he utilizado aquí. A ver. No, que no entiendo por qué uno se... Supongo que todavía a Penpot le quedan cosas que solucionar, ¿no? Pero, entonces... Este van a ser del gris, clarito. Queda un poco raro, pero no, igual no queda mal. Falta un texto que diga, puedes encontrarme en. Lo bueno es que ahora puedo meter alguna más, que antes no tenía muy claro si podía meter. Esto le ponemos 32. ¿Esto cuánto tiene? 72, ¿cómo que 72? ¿Qué me estás contando? 72. A ver, el H2 de cuánto está. De 72,72 soles. Pues venga. Entonces aquí vamos a seleccionarlo todo. Tú y 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 tú. También te vienes tú y también te vienes tú. Y esto van a ser 72. Que son 72. 72. Y aquí estaban los 152, no me acuerdo cuánto eran. Pero los 152 hacia abajo. Vamos a ver primero qué tal queda eso. Y 32, vamos a ver. Ya vamos a seleccionar esta escritura. Que son tú y tú. Claro, es que aquí 32 no tiene datos. Y 32 se hace un poco raro. Igual esto lo voy a poner aquí. Seguido. Que esto sí que me gusta cómo ha quedado. Esto no me acaba de super molar. Vale, 26. 152 menos 26. Perdón, menos 26. Son 120. Venga, son 126. Entonces esto tiene que ser 126 más 8. 126. Y ya tenemos nuestro 152. A lo mejor aquí sí que tiene sentido. A ver, ¿esto cómo lo puedo...? Ahí.
tiquete, y vosotros vais a ser blanco nuclear. Y a esto le voy a dar. Ahora me gusta mucho más. A lo mejor aquí el icono y los iconos podrían ser más grandes o no. Eso lo tengo que ver, pero ahora mismo no lo quiero hacer más grande. Esto sí que tiene pinta de que son de 24. Pues todo, ponerlo de 32 no le haría daño a nadie, ¿eh? Quizá lo haga ahora. Como estas criaturas las estoy usando exactamente igual en los dos sitios, yo creo que las puedo. Bueno, lo puedo también pillar aquí. Esto. Voy a hacer uno nuevo. Que diga. Y ahora vamos a bajar y lo vamos a poner a 24. Ahí está. 24. Esto lo vamos a hacer mucho más grande y luego ya lo. Si no. Vale. Y ahora yo creo que puedo seleccionar todos estos. Bajarlo más. Me vengo aquí. Y tengo esos iconos, no son estos. Esto lo puedo bajar y ponerlo a 24, no a 16. Igual a 16 es mucho y a 8 está bien. Y los puedo separar también, no tienen por qué estar ahí pegaico. Lo que sí que voy a hacer es voy a cambiar el color primero. Blanco como el azul del mar. Y tú, vaya a estar al 100%. Pero 100% de azul. Y ahora tú os vamos a mover 4, tú otros 4, tú otros 4. Ahí está. Vale. Ahora tengo que ver cuánto lo tengo que separar porque no me acuerdo. Eso es aquí. Esos son 56. Joder, 56. Le he puesto alegría, ¿eh? Vale. 60. Pues 1, 2, 3, 4. Y ya tenemos 56. A tope. Quizá aquí debería haber más. Debería haber más espacio. ¿Cuánto estoy separando el H3 tablet, que es aquí? 32. Venga, pues lo dejamos ahí. Y ahora, habíamos dicho que esto iban a ser 120, creo que era. Pues 342 menos 120 son 222. Aquí menos 222 y ya lo tenemos feteno. Ya solo falta poner los iconitos aquí. Esto lo puedo copiar y pegarlo aquí. Ahí. Esto tiene que estar a 24. Y este tiene que ser tan pequeñito como ese. Esto está a 48, así que todo esto me lo voy a bajar bastante.
que íbamos a coger también, igual. Las criaturas. Y la vamos a bajar. Hasta aquí. Y aquí lo vamos a poner a 8 o a 16. Y entre 37 que se ha quedado solo ahí. Esto está a 16. Y estos están también a 16. Y aquí vamos a hacer un poco el mismo juego. Vale, a ver si. Esto es más fácil si es de fuera adentro. 1, 2, 3 y 4. Quitamos este, quitamos este. 1, 2, 3 y 4. Quitamos este. Y 1, 2, 3 y 4. Y ahora seleccionamos todos los de fuera. Esto seguramente hay una manera más fácil de hacerlo. Pero... pero como lo estoy pensando sobre la marcha, no quiero hacer componente. No quiero hacer un componente que tenga. Que tenga icono y fondo. Y luego ir cambiándolo. Que lo podría hacer. Sobre todo porque aquí todavía hay una serie de cosas que no tengo, ¿no? Es verdad que en Figma seguramente hubiese hecho un componente que sea fondo con icono. Y yo le puedo decir el icono que quiero que me lo cambie. Porque tengo el rollo ese que puedo sustituir un componente por otro. Aquí todavía no hay una cosa así. Entonces, por una parte no quiero usarlo por eso. Y por otra parte, sí que no quiero. Sí que no quiero creer sobre. Hacer un rollo de solo ingeniería. No quiero crear unos componentes que luego, como lo estoy pensando sobre la marcha, mañana los vea y diga, pero qué locura es esta. Y no los quiera usar. Entonces, esto es un H3. El H3, si mal no me equivoco, aquí estaba como a 32. En móvil. Pues venga. 32 como 32 soles. Entonces esto tiene que ser a 32, pues 1 y 2. Bueno, pues no estaba tan lejos. Vale. Aquí a lo mejor sí que hay un montón de espacio, ¿no? ¿Cuánto está esto? 72. Venga. Vale, y yo aquí quería que esto estuviese a... no lo sé. A 96, ¿no? Pues 149 menos 96. Como 53 soles. Menos 53. Qué frío hace, ¿no? Y me voy a tomar un caldito. Que va a ser... de alegría. Vale, ya lo tenemos y esto está a 96. Perfecto. Entonces ya tenemos esto. Aquí no hay mucho espacio. Aquí este lo podría hacer un poquito más grande. Este no sé hasta qué punto lo podría hacer un poquito más grande. Claro, es que ahora ya no lo tengo que... Ahora ya lo tengo que recolocar. A ver cómo estaba colocado esto. A ver, criatura. Claro, yo a este lo había puesto con que las patitas enganchasen con los iconos. Lo que pasa es que ahora o lo pongo aquí para que esté más o menos en la línea del texto, que me parece de... O a lo mejor podría hacer una cosa así, ¿eh? ¿Esto cuánto está? 120. Vamos a ponerlo a 152, es decir, 78, ¿no? Vamos a ponerlo a 152, muy grande. Estaba viendo, a ver.
¿Cómo poner esto? Ahora ponemos a 8. Así no está mal. Lo que puede es que esto sea demasiado grande. Que a lo mejor esto un poquito más chiquitín. Bueno, no. Lo que se me hace es que está muy apelotonado. Quizá 152 es demasiado, le voy a quitar 8. Y lo voy a mover. Tomar este tampoco me preocupa tanto, porque en 320, que es donde lo estoy haciendo. Es muy justico, ¿no? La mayoría de la gente va a tener un poquito más y entonces pues va. Sí que a lo mejor este sí que lo quiero hacer más grande. O sea, este tiene 152, perdón, este tiene 144, este tiene 160. Pues este le podríamos sumar 24 con. Tranquila, lo que viene siendo tranquilamente. Vamos a poner otra vez las columnas. Y vamos. Ahí. Y ahora vamos a subir eso por 16, por ejemplo. Y ni tan mal. Perfecto. Pues yo creo que aquí lo tengo. Voy a quitar las columnas para que no se vean. Y mañana, tranquilamente por la mañana, pues ya le echo un ojo otra vez. Voy a ver si lo puedo seleccionar todo. Para echarle un ojo así. Yo creo que muy mal tendría que ir para que no lo tuviese ya. Aquí sí que meteré el de coffee después. Porque, ¿por qué no? YouTube no lo voy a meter. Y a lo mejor lo que sí que hago ahora, que son las 9. Voy a intentar hacer esto y con un poquito más grande. ¿Está durmiendo mi gato? Mi gato ya no, ya no, ya. Entonces vamos a probar. Y vamos a decirle, vale, para hacer esto tengo que quitar el rollo este para que no me haga feo. Vale. Pues te veo un poco tocho, ¿eh? Entre 20. Vale. Uy. Este lo quiero centrado. Este y este lo quiero centrado. Y este lo quiero centrado. Y ahora, vamos a ver las líneas para que no, para ver que no me estoy saltando ninguna de las preciosas reglas que he hecho. Vale, pues tú y tú vamos a mover. Estos son 8. Perdón, estos son 8. Y yo creo que queda perfecto. ¿Cuánto te has separado aquí? 8. Pues 8. Voy a quitarle esto. Yo creo que ha quedado FTN. A ver, como hay un primer diseño, está muy bien. Mira qué bonito está tomando el sol el tío.
sí que se me hace un poco raro este espacio, pero bueno. Luego, como tengo la columna, está central, cuando haya una pantalla muy grande, pues simplemente no. Nada, ya está. Esto lo rellenaré con un. A ver cómo lo relleno. Pero bueno. Pues así quedarían los posts en el blog. Así, aquí tengo. Pues un post en general con los elementos que normalmente quiero tener, pues con la fotico, con los títulos, no voy a utilizar más títulos, aquí se me han perdido las comillas, los comentarios que lo voy a mantener por mail. Si alguien quiere comentarme algo, pues que me mande un mail y ya veré si eso funciona. Ya veré cómo colocar los comentarios aquí, a lo mejor debajo. Y supongo que me tendrán que decir si quieren que los ponga visible o no. Y la página esta de... Porque esto siempre lo tengo puesto como un enlace, lo que pasa es que actualmente... O sea, ya son estos posts, ¿no? Y van a ser, pues o las ilustraciones que hago o imágenes que utilizo de cabecera. El comentario va a ser este. Aquí tengo un enlace puesto, ahora mismo no va a ningún sitio porque no está hecho. Y esto es un poco lo que quería hacer. Yo creo que el diseño queda... Yo creo que el diseño queda hecho y que aquí lo que falta por hacer es, bueno, a lo mejor esto hacerlo componente, estos bloques a lo mejor también lo haría componente y luego lo iría cambiando, eso habría que verlo. Tendría que crear los componentes aquí y luego hacerme Pues bueno, creo que no sé si. Creo que tipografías no he cambiado ninguna porque estoy utilizando las que hay. Colores tengo los mismos, pero bueno, pues a lo mejor aquí pues poner pues los iconos. No sé qué, pero eso ya lo puedo ir haciendo más adelante. Creo que ha quedado bastante. Pues creo que ha quedado bastante chulo. Y a ver si puedo. Si así puedo hacer que sea un poquitito menos. Hacer un pantallazo. Y voy a pillar. Creo que ha quedado bastante guay. Yo lo voy a dejar por aquí, me voy a hacer mi caldito caliente, que tengo un montón de frío. Y quería ver alguna peli o algo. Quienes habéis estado por aquí, gracias por estar. Me voy a mi casa con mi gato. O a mi sofía con mi gato. Bueno, mi gato está dormido ya. Vaya tela. Sí que lo voy a dejar aquí, voy a parar la música, voy a decir adiós, bueno, lo dejo aquí, que voy a por un caldito, manta y peli, manta y peli. Y una sonrisa para que quede ahí. Los que lo veáis en diferido, pues guay. Si alguien tiene algo que decir, ya sabéis dónde estoy. Pongo mi rollen de adiós. Y a ver cómo paro esto, ¿no? Siempre es súper fácil de parar hasta que de repente le da el botón y no funciona, ¿sabes?
Yo no sé a lo de ese que le he hecho yo para que no funcione.